Muy buenas tardes, queridos amigos de la Luz de la Restauración. Bienvenidos a este programa La Buena Palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito, muy bello y necesario para nuestra salvación. Es un tema doctrinal fundamental. Lo dijo Malaquías, lo repitió José Smith. Nosotros no podemos salvarnos sin nuestros muertos y ellos tampoco. Entonces nos necesitamos mutuamente y esta obra de recogimiento de Israel, como le llamó el presidente Nelson, en ambos lados del velo, en este lado, de aquel lado del velo, se lleva a cabo mediante dos tareas fundamentales. Una es la obra del templo y otra es la obra de investigación familiar. Y por eso, bueno, hoy tenemos dos invitados que están muy, muy preparados para hablar del tema, que nos van a enriquecer muchísimo, desde luego, junto con tus comentarios. Y aquí te vamos a pedir un favorcísimo muy grande. Invita a algún amigo, comparte el link de este video, de esta transmisión, con alguien a quien te gustaría o sientes en este momento que podría interesarle. Hoy también vamos a aprender más y va a ser algo tanto doctrinal, por un lado, como práctico, porque vamos a hablar un poquito desde cómo comenzar hacer investigación familiar. Y bueno, para hablar de estos temas, hoy nos va a acompañar el hermano Juan Ángel Alvaradejo Redondas. El hermano Juan Ángel Alvaradejo Redondas sirvió como presidente del Templo de Monterrey unos años atrás. Entonces, él nos va a estar apoyando mucho, mostrándonos acerca de la importancia de estas ordenanzas vicarias. Y nos va a explicar en un punto de vista doctrinal algunas cosas que pudieran ser de interés. ¿Cómo está, hermano Alvaradejo? Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación de estar y bienvenidos a todos los que nos acompañan esta tarde para que participen y podamos platicar muy bien. Así es, así es. Esta parte es muy importante, hermano Alvaradejo, que nos enriquezcan con sus comentarios. Y mientras, pues salúdenos, díganos desde dónde nos están acompañando y quién está por aquí. Y también les presento a nuestra otra invitada. Ella es la hermana Rivera, como lo están viendo en pantalla. Kenia Rivera, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igualmente emocionada por compartir mis conocimientos y recibir sus preguntas. Muy bien, Kenia, te agradecemos a ti por aceptar esta invitación. Agradecemos porque nos acompañes y déjenme les comento, hermanos. Ustedes seguramente la están diciendo, están viendo a la hermana Kenia y están pensando, oye, pero está bien jovencita. Y sí lo está, sí lo está. Nada más que déjenme les comento, la hermana Kenia Rivera actualmente vive en Utah. ¿En qué ciudad de Utah vives, Kenia? Lago Salán. En Salt Lake, muy bien. Y ella, les comento, tiene un asociado en historia familiar en la Universidad de la Iglesia, la Universidad Brigham Young. Ella estuvo como pasante en la Biblioteca de Historia Familiar en Salt Lake City por un año con el equipo de investigación genealógica especializada en Latinoamérica. Entonces, Kenia, para nuestros amigos latinoamericanos y mexicanos, platícanos así de manera breve qué es un asociado, porque esta figura no la tenemos, al menos en México. Gracias. Es como un nivel técnico de la universidad. Se estudian 2 años y pues es historia familiar. En este caso, cuando estudié, no tenían un programa de Latinoamérica, así que más que nada fue de Europa. Pero ya con la Biblioteca de Historia Familiar sí hay varias personas que han estudiado y están acreditados en ser genealogistas especializados en Latinoamérica, de donde pude estar un año aprendiendo con ellos también. Muy bien, Kenia. Y entonces, esto es un asociado, son estudios en Brigham Young, en la Universidad de Brigham Young por 2 años, y además hiciste una pasantía en la Biblioteca de Historia Familiar en Salt Lake City. ¿Esta Biblioteca de Historia Familiar es de la Iglesia de Jesucristo? Sí, así es. Los empleados igual son miembros de la Iglesia. La biblioteca ha estado años y es la biblioteca más grande de historia familiar a nivel mundial. Muy bien, ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, saludamos al hermano Daniel Fernández. Él nos está acompañando desde Santiago de Chile. Muy bien, Daniel, gracias por acompañarnos.
También está la hermana Eloísa Moreno desde Monterrey, hermana. Y bueno, también está la hermana Marlene González, quien es mi mamá. Entonces, como siempre lo digo, tengo que saludarla siempre, ¿no? Muy bien, hermano Alvaradejo, vamos introduciéndonos en el tema del día de hoy. En estas 2 semanas hemos, perdón, en estas, sí, en estas 2 semanas, la anterior que analizamos, la sección 124 de Doctrina y Convenios, en donde el Señor da la revelación para la construcción del templo de Nabú y empieza a hablar sobre que no hay un lugar en la tierra para llevar a cabo las ordenanzas del bautismo por los muertos, y luego vienen las epístolas que estudiamos esta semana en Ven, Sígueme, que son las secciones 127 y 128, y si me equivoco, díganme, donde José Smith amplía el conocimiento o la práctica en que se lleva a cabo estos bautismos por los muertos, al decir que debe haber un registrador y luego varios registradores, y establece ahí ciertas condiciones y requisitos para llevar a cabo estos bautismos por los muertos. Hermano Alvaradejo, aquí le pregunto, la ordenanza del bautismo por los muertos, ¿por qué es tan importante? Fíjate que revisando las religiones del mundo, había un programa en la Ciudad de México que se llamaba Las Religiones del Mundo. Y hay un manual de la iglesia que también se llama así, Las Religiones del Mundo, de instituto. Este es un tema que de la época de José Smith nadie lo mencionaba jamás. Nadie. Así como el tema de la vida previa, de la preexistencia y de haber sido inteligencias y de la creación de todas las cosas, eran temas que no se trataban. Todo era hacia adelante, qué pasa cuando te mueres. Pero en la restauración, obviamente, ahí tenemos una evidencia total de que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, la restauración del Evangelio trae aparejados todos los conceptos que existieron en las diferentes dispensaciones. Entonces, cuando a José Smith le dice el Señor que traduzca o que haga la lectura del Nuevo Testamento y que le haga las correcciones respectivas, ahí es donde salta el tema del bautismo por los muertos, ¿no? Y entonces, cuando él empieza a estudiar eso, pues empieza a preguntar y empieza a darse cuenta de que efectivamente nosotros sí creemos que las personas cuando mueren van al mundo de los espíritus. Esto es tan real que él entendió por lo que recibió de revelación y lo que estaba viendo en la Biblia, que había una ordenanza de bautismo por los muertos, una ordenanza vicaria, y entonces empezó a platicar del tema y a recibir más información. Es interesante notar que después de que él empezó a enseñar del bautismo por los muertos, una hermana le pidió a un hermano del sacerdocio que se fueran al río Misuri y empezaron a hacer bautismos por los muertos. Y hay una larga historia al respecto, pero lo esencial de esto es que la salvación es para todos los hijos de Dios. Obviamente, una vez que pasan por la tierra y no tienen todas las ordenanzas, se abre esta posibilidad de que reciban el Evangelio, pero ya sin cuerpo no pueden tener las ordenanzas. Entonces, nosotros acá en la tierra, por mandamiento divino, hacemos esa obra para los que no tuvieron la oportunidad aquí en la tierra. Y notemos el paréntesis, para los que no tuvieron oportunidad. Pero nosotros creemos que es para todos. Y de una vez lo podemos aclarar para que cuando estemos platicando, sepamos que es para los que no tuvieron oportunidad en esta vida. Sí, este tema resulta muy interesante. Entonces es muy importante porque es la única manera en que los que se murieron sin una oportunidad. Sí, de hecho lo es muy interesante y tiene que ver con nuestra propia salvación, ¿no?
Sí, por ahí traemos un pequeño desfase en el tiempo, hermano Alvaradejo, con su conexión, pero lo escuchamos perfectamente. Iba a comentar yo que este tema es muy interesante en razón de lo que previene, me parece, la sección 135-136, la visión de José Smith cuando ve a Alvin, y ahí se establece precisamente lo que dice el hermano Alvaradejo. Por aquí nos está saludando la hermana Mario, el hermano Mario Olaya. Nos dice, buenas tardes hermanos desde Perú, buenas tardes hermano Mario, gracias por acompañarnos. Kenia, tú en tu trabajo dentro de la función de investigación familiar, ¿qué pudiste percibir acerca de esta doctrina? Es decir, sé que tú has estudiado esta doctrina, pero ¿qué es diferente cuando tú llevas a cabo esta investigación y este trabajo dentro de la biblioteca o en tu propia investigación familiar? ¿Qué lo hace diferente al estudio en sí mismo? Pues lo primero es que ahora hay que ponerlo en práctica. Si uno realmente cree en esta doctrina, pues hay que tener acción junto con ella, y a veces la acción no es fácil. Es así como estudiamos la doctrina, cuando llega el momento de hacer investigación genealógica, igual es importante juntarnos con personas que sepan un poco más, que nos puedan guiar a medida que buscamos a nuestros antepasados. Pero sí, la doctrina está bastante relacionada con el hacer este servicio. Y aunque al principio puede ser un poquito difícil saber en dónde empezar, definitivamente si se busca la ayuda apropiada, se puede empezar a encontrar antepasados y realmente sentir esta doctrina y ver cómo aplica en la vida de uno. Ahorita nos vas a ayudar, Kenia, a poder aplicar estos principios de los que estás hablando y sobre todo aprender si es que estamos en ceros, ¿no? Por aquí nos saluda el hermano Juan de Dios Quintanilla. Nos dice, buenas tardes desde Guadalupe, Nuevo León, aquí cerquita. Muy bien. Hermano Alvaradejo, lo dejé pendiente con este tema. Me gustaría escucharlo. La sección 137. Corrijo, ahorita dije 135, 136, no, es la sección 137 que se reveló el 21 de enero de 1831. Dice en el versículo 7, dice, por lo que me habló la voz del Señor diciendo, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. También todos aquellos que de aquí en adelante mueran sin un conocimiento de él, quienes lo habrían recibido de todo corazón, serán herederos de este reino. Hermano Alvaradejo, ¿nos ayuda a explicarnos estos versículos? Claro, es como cuando tiene una comparación muy estrecha con la prédica del Evangelio aquí en la tierra. Entonces sabemos por revelación de José que también allá en el mundo de los espíritus se predica el Evangelio y hemos llegado a culturalmente entender que hacemos la obra por todos y está interesante tener a Kenia aquí, porque ella nos puede también ampliar el panorama al nivel internacional. Es importante notar esto que dice la sección 137 y que José Smith también enseñó. Y pone el ejemplo de su hermano Alvin, ¿no? Sí. Su hermano Alvin, pues murió antes de que hubiera la restauración del Evangelio. Pero él estaba relacionado con José, era su hermano, y él si hubiera recibido el Evangelio, lo hubiera aceptado. Entonces, a veces nosotros, por el amor que tenemos a nuestros parientes y amigos, algunos de ellos han tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio y lo han rechazado, y lo rechazan sistemáticamente hasta el fin de sus días. Algunos de ellos incluso con un sentimiento muy claro de que esta es la iglesia verdadera, que les ha sido también manifestada a ellos por el poder del Espíritu Santo. Cuando pasa esto y vamos al otro lado del velo, lo que está diciendo esta sección es que no tendrán la oportunidad. A veces uno se queda extrañado, pero ¿cómo no tendrá? Pues no, porque ya tuvo su oportunidad en esta vida.
Ya la tuvo y recibió su testimonio, pero no lo aceptó por X o Y razones. Y entonces nosotros nada más se muere y de inmediato lo bautizamos y lo sellamos y hacemos todas las ordenanzas. Pero esa es una situación más difícil que el Señor obviamente juzgará y sabrá si aplicará o no. Pero sí debemos estar nosotros conscientes del número de oportunidades que algunas personas han tenido, pero que no han capitalizado el Evangelio en sus vidas para lograr estas ordenanzas en vida, ¿no? Y es un poco crítico, es como si ahorita en la obra misional dijéramos, vamos a bautizar a todos, no importa si se arrepienten o no, vamos a bautizarlos a todos. Te imaginas la ensalada, ¿no? Entonces, no, se bautizan nada más los que se arrepienten y estos que se arrepienten, que son fieles, tienen acceso a las ordenanzas de salvación del templo, ¿no? Es igual allá. Gracias, hermano Alvaradejo. Entonces, visto de esa manera, hermano Alvaradejo, esto significa que las personas que de aquel lado del velo las personas también están en condiciones de aceptar o de rechazar la ordenanza como tal y el evangelio o la prédica que se les está haciendo. ¿Es correcto eso? Claro, es correcto, tienen el albedrío. Y nosotros tuvimos albedrío desde antes de nacer. O sea, el albedrío es un elemento del evangelio que ha estado desde siempre, ¿no? Los que no siguieron a Jesucristo de la preexistencia no están aquí. Bueno, están aquí en la tierra siguiendo a mi compadre para ser tentación para nosotros, ¿verdad? Son los espíritus que no alcanzaron un cuerpo en este plan de salvación. Sí. Entonces, le digo a mi compadre porque así son los compadres, ¿eh? Nos dice el hermano Grimaldo Lupo, dice saludos desde Arequipa, Perú. Hermano Vázquez, disfruto mucho de este programa. Gracias, hermano Grimaldo, por estar con nosotros desde Perú y acompañarnos. Ayúdanos con algo, regálanos un like. Y comparte esta liga a fin de que podamos poder hacer llegar este mensaje a más de nuestros hermanos. Kenia, ahorita tú nos platicabas que habías hecho una pasantía en la biblioteca de la iglesia de genealogía que está en Salt Lake City. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes tienen cuando trabajan en tantos registros y saben que esto está sujeto a esta doctrina de la que estamos hablando? Es un sentimiento de admiración poder ver que una doctrina de cierta manera casi casi es tangible y que tengamos tan grande parte de ella. El ver a tantos hermanos dedicados, hay hermanos que vienen desde temprano, apenas abre la biblioteca. Se la pasan ahí todo el día solo se dan un descanso para comer y regresan y así de dedicados están. Y da una curiosidad pensar qué es lo que motiva a estos hermanos, que es precisamente esta doctrina que ellos sienten fuertemente en su corazón y saben que es verdad. Y por eso los motiva a estar ahí día tras día buscando registros, arreglando el árbol familiar y llevando los nombres de sus antepasados al templo. Así que es una admiración poder ver esa doctrina en concreto. Muy bien, ahora Kenia, yo quisiera preguntarte algo más. Platicando hace unas semanas con el hermano Rodolfo Derbez, quien es gerente de relaciones institucionales en Family Search para México y Centroamérica, él me decía que en Utah la investigación genealógica está en otro mundo, en otro nivel, pero que fuera de Utah, especialmente con el pueblo latinoamericano, en la que entramos todos nosotros, los mexicanos, los peruanos, los chilenos que andamos por aquí viendo este programa, nos decía que estaba muy, muy atrás, que el pueblo latinoamericano todavía no tenía el suficiente empuje en la genealogía. ¿Qué es lo que tú has percibido? Tú has vivido en México y ahora estás en Utah y has estado en esta biblioteca. ¿Qué has alcanzado a percibir acerca de esto? Pues empiezo con mi estancia en México. Definitivamente, pues
Puede que seamos pocos, pero definitivamente veo una fuerza increíble de los hermanos de México que empiezan a hacer su investigación genealógica. Muchos hermanos saben muchísimo acerca de sus familias y están muy dispuestos a ingresarlo en la computadora, compartirlo con los demás. Siento que simplemente es cosa de más aprendizaje. Estando ahora en Estados Unidos, cuando hice esa pasantía, la Biblioteca de Historia Familiar empezó a hacer un programa en donde uno se puede contactar con un especialista por 20 minutos, hablar de su propia historia familiar y empezar a hacer una investigación a partir de lo que tengan. Y el especialista trabaja con el antepasado en particular, en su propia experiencia. Y de Latinoamérica eran uno de los que más solicitaban ayuda. El equipo de Latinoamérica estaba día tras día, hora tras hora con esos hermanos. Así que siento que hay mucho interés por el tema. Siento que definitivamente, si queremos compararnos con otros países que lo han hecho por mucho tiempo, pues sí, a lo mejor no llegamos a donde ellos están, pero sí siento que estamos muy próximos a llegar hacia el camino donde ellos están. Muy bien, Kenia. Entonces, me dices tú, en la percepción que tú alcanzaste a tener, hay muchos hermanos con mucho empuje y hay otros que quizás lo único que necesitan es saber cómo comenzar, Así. ¿sí? Y esta es una pregunta básica, quizás, como decimos acá en el dicho en el dicho mexicano, es de sexto año esa, ¿sí? Esta pregunta, Kenia, ¿cómo comenzamos a hacer historia familiar? ¿Sí? Yo creo que hay que empezar en donde uno está, ¿no? Si uno sabe mucho de la familia y siente la necesidad de ahora compartirlo, pues acercarse con un consultor de historia familiar de su barrio o algunos otros recursos que luego mencionaremos para aprender cómo compartirlo. Si uno es más diestro en la computadora, pues a lo mejor buscar a esos familiares que saben más acerca de la familia y apoyarlos con la computadora. Así que, digamos, con los niños chiquitos también, contarles historias de nuestros antepasados. El otro día me topé con un niño que va al barrio de inglés y el niño se sabía una historia de su familia a la perfección. Yo estaba muy impresionada y apenas tenía unos 7, 8 años. Así que es ese tipo de empezar en donde está, hacer preguntas, buscar, bueno, si no somos buenos en la computadora, pues empezar a lo mejor un curso de cómo usar la computadora, ni tiene nada que ver con la historia familiar, pero lleva a la historia familiar. Así que siento que empezando con lo que se sepa. Muy bien, Kenia. Qué buen consejo nos acabas de dar. Si batallamos, porque fíjate, esta es una de las grandes cosas que yo he escuchado. ¿Por qué no comenzamos a hacer historia familiar o por qué no hacemos? Es que yo no le sé a la computadora, ¿sí? Entonces, primer consejo práctico es un curso de computación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosas básicas de computación, Kenia, necesitaríamos saber para poder comenzar a hacer historia familiar? Bueno, pues definitivamente estar tener conocimiento de la computadora, cómo prenderlo, cómo pagarlo, puede que ocupen usar Word, que es un procesador donde uno escribe, puede ser una ayuda. Igual, si solo el interés es historia familiar, la página principal de la iglesia y que es la base de datos más grande en estos momentos es la de Family Search. También ir simplemente ingresar, picarle a ver a dónde lleva cada botón, o sea, conocer más del programa. Y poco a poco, cuando uno se da cuenta, voy a ocupar unas fechas, ¿ok? Pues cómo ingresar una fecha, cómo editar una fecha. Y la Biblioteca de Historia Familiar ha hecho varias clases de principiantes, intermedio, avanzado, que puede ayudar en ese respecto. Esas clases, ¿dónde las podemos encontrar? ¿Están en español? Están en español, se encuentran en la página de Family Search. Hay un enlace que dice Centro de Aprendizaje, o lo pueden buscar en Google, googleándolo,
Centro de Aprendizaje Family Search. Y va a aparecer una base de datos, son clases, tienen videos, y puede uno pausar, y regresarle, practicarlo, y como son especialistas, uno puede aprender mucho de ellos. ¿Estas ligas nos llevan a YouTube o están dentro de la misma plataforma de Family Search? Dentro de la misma plataforma de Family Search. Muy bien, entonces sería muy conveniente, ahorita voy a tratar de buscarla para encontrarlo y ponerlo aquí en el chat para poder comenzar. Kenia, ¿qué más podemos hacer para continuar? Pues muchas personas en la iglesia tienen familiares que ya han hecho mucha historia familiar. Y muchas veces dicen, ay no, yo ya no meto las manos ahí porque pues, mi familiar ya sabe mucho. Pero los que hemos hecho genealogía bien sabemos que es mucho trabajo, mucho trabajo. Yo puedo estar con una persona y así ahí invertir todo mi tiempo, mis recursos, pero hay más gente que otras ramitas que hay que ir podando, por así decirlo. Así que es para esos hermanos que dicen, bueno, de todas formas ni tengo el árbol, lo tienen los hermanos. También hay una manera de jalar toda esa información que han hecho sus familiares o hasta antepasados. También hay manera de jalar la información para que no empecemos desde cero en la aplicación de Family Search. Muy bien. Entonces, Kenia, ¿ahorita nos puedes dar unos consejos técnicos sobre esto? Sí, claro. ¿Sí? ¿Necesitarías compartir pantalla o algún material? Ocuparía compartir mi pantalla. Ok, creo que no te lo va a permitir, pero déjamelo checo porque no estoy seguro. O si quieres intentarlo para ver si te lo permite. Y mientras, hermano Alvaradejo, le hago esta pregunta que Dime. Me está llegando por fuera del chat de transmisión de una persona que nos está viendo. Dice, me interesa mucho entender por qué ese eslabón conexivo es necesario para nuestra salvación. Y creo que sería conveniente ver esta escritura, que me parece que está en la sección 128. 128. Sí, ¿verdad? ¿La tiene ahí, hermano Alvaradejo? Bueno, es que toda la sección 128 responde esa pregunta. Ajá. Toda. Y hay muchos detalles y podemos analizarlo con declaraciones del presidente José Smith y de McConkie y de otros, donde viene contestando precisamente esa pregunta. Y la misma pregunta del eslabón conexivo, que está la respuesta. Fíjense, nosotros no nos conocemos. Por ejemplo, me presentaste a la hermana Rivera y luego nos conocemos con otras personas, con otras no, pero cada quien somos de familia diferente, según nosotros. Pero realmente, sí, porque en la realidad, según los principios que estamos viendo, pues somos de la misma familia, ¿no? Ese es el tema. Entonces, no, yo cómo me pues, suena extraño que hablamos de salvación para nosotros y nuestra familia, cuando todo el género humano es nuestra familia, ¿no? Entonces, obviamente, el Salvador Jesucristo va a hacer tres visitas previas a la tierra antes de su segunda venida. Entonces, es importante el eslabón conexivo. Fíjense cómo decimos, eslabón. El eslabón, ¿qué es un eslabón? De una cadena. De una cadena, ¿verdad? Son los aritos de la cadena que se van uniendo y hacen una gran cadena. Y si la cadena es de papel, el eslabón se rompe muy fácil. Si la cadena es de plastilina, llega al sol y la derrite, ¿verdad? Pero si es de acero, entonces no hay poder que la corte tan fácilmente. Entonces, ese es el eslabón conexivo de toda la familia humana. La obra por los antepasados es ese eslabón conexivo. ¿Cómo estamos conectados con ellos? Y fíjense qué interesante. No sé si nos damos cuenta, pero voy a leer estas tres cosas de la sección 128 del 14 al 18. El profeta José Smith explicó tres principios esenciales.
La salvación de los parientes fallecidos de cada uno es esencial para nuestra salvación. Es decir, que la vida nuestra está entretejida con la de nuestros antepasados, porque no podemos ser perfeccionados sin ellos y ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Si nos metemos a las referencias de la guía del estudio de esta sección donde habla que estamos entretejidos y entrelazados, que el perfeccionamiento de nosotros viene gracias a los que ya estuvieron antes, como José Smith, como los apóstoles de la antigüedad, o como gente de más atrás. No tendríamos lo que tenemos sin ellos. Imagínense que cada ser que viene a la tierra tuviera que buscar lo que hizo José y que cada uno lo tuviera que hacer, no, pues no acabamos, ¿verdad? Pero este eslabón conexivo del Evangelio, al compartir con otros esta oportunidad, elabora un acceso más fácil al plan de salvación para los que ya recibimos o que nacimos después de la restauración. ¿Te fijas? Entonces, sí debe haber un eslabón conexivo donde facilitemos a otras personas el acceso a este reino. Entonces, por ejemplo, es cuando yo predico el evangelio aquí en esta tierra, la persona entiende el mensaje, se bautiza y ya está, se conecta a esa cadena, ¿no? En el otro lado del velo, cuando nosotros hacemos la obra por ellos, estamos haciendo lo que ellos no pueden hacer para salvarse. Ellos no pueden tener bautismo porque no tienen un cuerpo, pero sí pueden escuchar el evangelio allá. Y entonces vamos haciendo la liga familiar de todos rumbos hacia la punta de la pirámide, que es Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, imagínense, es una pirámide. Si tuviera que ser al revés, que el trabajo lo tuvieran que hacer los que ya murieron, pues no podrían. Además de que son menos, ¿verdad? Y nosotros abajo de la pirámide somos una cantidad enorme de personas que tenemos cuerpo y que podemos beneficiar la vida hacia a la parte alta de la pirámide a través de hacer las ordenanzas. Y si ellos aceptan el evangelio, entonces podrán. Entonces yo no puedo. Ah, y hablaba yo de las tres visitas de Jesucristo antes de su segunda venida. Una de ellas va a ser al templo del condado de Jackson, y ahí los que quieran estar ahí tienen que llevar un registro de sus genealogías, que representa el trabajo que hemos hecho, porque el Salvador no pagó nomás por mí, él lo pagó por todos, por los vivos, por los muertos, y por los de otros planetas, decía un apóstol de la época de José Smith. Y si es necesario ir a otros planetas, vamos a ir. Porque la salvación que extendió Jesucristo es para todos. Y obviamente tenemos que extender. Entonces, cuando queramos llegar ahí a ser capacitados por Jesucristo, se nos va a pedir un registro. Dicen las escrituras que ofreceremos una ofrenda en justicia. Y la ofrenda en justicia es nuestros registros genealógicos, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a llegar, que me revisen y que me den la oportunidad de estar ahí con Jesucristo mismo, con dos generaciones? ¿No? Oye, oye, tu registro. No, pues es que no le hallo a la computadora, pues no. Pues no. No, es que no. Pues es que la revolución quemó los registros. Pues tampoco, ¿verdad? Hoy en día tenemos ya, aprovechando que está aquí la hermana Rivera, hay un montón de recursos, pero cantidades impresionantes. Yo les cuento mi situación personal. Tenemos aquí en casa, pues que yo le muevo la computadora y mis hijos también, pero mi esposa no. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Ella toma sus hojas a la antigüita y las combinamos todos, ¿verdad? Ella prepara en un registro físico para los nietos, y entonces les entrega su libro a cada quien con lo que ya tenemos en la computadora. Muy interesante, ¿no? Entonces sí se puede participar.
Porque dice ella, el día que no haya luz o que vengan los terremotos de veras, no vas a tener computadora, pero mira, aquí está tu registro, compañero. Entonces, sí se puede. Yo estoy convencido que sí se puede. Entonces, la razón es que tenemos que hacer un eslabón conexivo. Dos, el bautismo por los muertos es el tema más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio. Pocos principios presentan con más claridad el amor y la misericordia de un Padre celestial que todo lo sabe. Allí donde las iglesias de los hombres no proveen para la salvación de aquellos cuyos cuerpos y espíritus están separados por la muerte, la iglesia de Jesucristo presenta este glorioso plan de Dios. Como lo dijo el presidente Rutger Clausen, a la belleza de la justicia y la misericordia de Dios, que no hace acepción de personas. Y téngase presente que lo que se requiere para salvar a un ser viviente, se requiere para salvar al que ha fallecido. Esta declaración está general, está fenomenal, porque lo que se requiere para mi salvación como vivito, también se requiere para uno que ha fallecido, lo mismo. Pero nada más que él ya no tiene cuerpo. Y ahí está el servicio de nosotros para nuestra familia que vivió antes que nosotros, ¿no? Sí. Gracias, hermano Alvaradejo. Personalmente me encanta esta doctrina. La sección 128 en el versículo 18 lo explica de una manera muy clara, porque dice, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Entonces, aquí está esta doctrina de la que hablaba el hermano Alvaradejo, que se una desde el último de los hijos de Dios, todos hasta Adán, de Adán a Jesucristo y de Jesucristo al Padre. Es necesario este encadenamiento de generaciones y es necesario que nosotros, por un lado, presentemos un libro como iglesia, que es el que se lleva en los templos, en los registros de los templos, y por otro lado, lo que decía el hermano Alvaradejo, un libro personal de nuestras generaciones. Entonces, este es el encadenamiento de generaciones que nosotros hacemos, es el eslabón conexivo que se materializa, ¿dónde? En los templos. Pero para Exactamente. llegar al templo, necesitamos comenzar en un punto, que es la investigación. Y por eso me está encantando este programa, porque podemos conjuntar la doctrina con la práctica. Y la práctica comienza con la investigación familiar. Y ahora sí, Kenia. Te hemos robado muchísimo tiempo el micrófono, pero ahora es todo tuyo. Puedes compartir la pantalla y comenzar donde tú quieras. Muy bien, excelente. Me parece que ya estoy compartiendo, pero Ok, no estoy lo voy a segura. poner. Yo lo pongo, yo soy el que... A ver, permíteme. Ahí está, ahí Excelente. estamos. Muchas gracias. Así que esta es una de las páginas de Family Search. Una vez que uno ha ingresado a su cuenta, aquí está la mía. Y yo les comentaba acerca de cómo jalar los registros de otros familiares, que ya algún familiar ya ha estado trabajando con su historia familiar. ¿Cómo es que podemos jalar esa información? Lo primero es que hay que llenar el árbol genealógico hasta donde usted tenga con personas vivas. Las personas vivas son personas privadas en el árbol y no se comparte esa información. Así que cada quien, las personas vivas, hay que irlas agregando personalmente. Pero una vez que lleguen a un antepasado fallecido, agreguen su información y hay que comunicarse con el familiar que tiene el árbol genealógico. Como verán, cada persona tiene un código personal que los identifica en el sistema. Este es el código que hay que pedirles a sus familiares. Por ejemplo, si digamos que yo ya agregué a estos son mis abuelitos que ya fallecieron, pero no tengo más información. Digamos que todo esto yo no lo veo. Sin embargo, aquí me va a dar una opción de agregar familiar y ahí es donde yo ingresaría este número. En este caso, en esta cajita de acá.
Y al ingresar este número se va a jalar toda la información que han hecho a partir de mi abuelito, o sea, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, si es que lo han agregado. Así que esa es una manera. Entonces, Kenia, una pregunta aquí. Esta clave, ¿tiene un nombre la clave, perdón? Número de ¿No? identificación Ok, personal. ese número de identificación personal de cada una de las personas que nosotros hemos agregado a nuestro árbol familiar, en este caso, si yo deseo, por utilizar una palabra, colgarme del árbol familiar de alguien más, tengo que pedirle a mi pariente que ya avanzó en el árbol genealógico la clave para poder yo agregarla a mi árbol familiar y de ahí se va a desplegar entonces lo que él ya ha hecho. Es así. Ok. Correcto. Así que, y también hay una manera, bueno, con personas que están vivas, pues sí, como les menciono, eso ya es información privada, así que, por ejemplo, en mi árbol familiar, mi abuelita del lado materno, ella sigue viva, así que esta información que yo he agregado en su página, las fotos, etcétera, esas solo las puedo ver yo hasta que fallezca mi abuelita, que no deseo que sea nada pronto, pero cuando así suceda, yo puedo actualizar la información de ella y poner que ya está fallecida. Si mis otros familiares que usan Family Search también actualizan la información, aparecerá mi registro y el registro de ellos. Y podemos combinar la información. ¿Qué es lo que sucedió con mi abuelito? Mi abuelito acaba de fallecer este miércoles. Fue muy difícil. Pero inmediatamente, ¿qué hice para tener bien el registro? Ya actualicé su información. Esta página que ustedes ven es el tipo árbol de historia familiar. Pero si uno ingresa le selecciona a la persona. Aquí aparece el nombre de mi abuelito. Esta es información que yo he agregado. Ya he agregado algunas fotos, unos recuerdos, algunas historias. Y aquí abajito es lo de los bautismos, la información de llevarlos al templo. Y en este caso, mi abuelito acaba de fallecer y hay que esperar un año para hacer estas ordenanzas. Por eso, cuando dejo aquí mi cursor, dice que el bautismo no está listo. No ha pasado un año. Así que yo debo de esperar el año antes de pedir la oportunidad de llevar su nombre al templo y hacer las ordenanzas por él. Kenia, ¿qué información básica yo necesito para poder llevar un nombre al templo para que se lleve a cabo la ordenanza? Perfecto. Es una muy buena pregunta. Siempre nos las hacían y es bastante sencillo. Hay que tener un nombre. Hay que tener el sexo de la persona. Hay que tener una fecha de nacimiento. Ahora no es necesario tenerlo completo. Si tenemos un año, pongamos el año. Si tiene solamente el mes y el año, pongamos el mes y el año. Si no tiene un lugar, que por ejemplo a mí me falta aquí el lugar, de todas formas está bien. Ahora es lo mejor, pues no, hay que tratar de tener todo completo. Pero con esa información ya lo puedo llevar al templo y claro, que esté difunto la persona y si es posible tener una fecha de defunción, un lugar de defunción y eso es suficiente para llevar a alguien al templo. Kenia, ¿es necesario que yo justifique, que anexe un documento que justifique la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento o el lugar de defunción? Lo mejor es hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, en esta situación que digamos que yo no, mi abuelito vivía en Oaxaca, México, que digamos que de alguna manera u otra pasa el año y nunca recibí su acta de defunción, es suficiente con información personal que lo puedo llevar. Pero como decimos, si es posible, hay que agregarlo. Especialmente cuando ya vamos más atrás en el arbolito. Hay mucha gente que se llama igual que nuestro antepasado, que vivieron más o menos el mismo tiempo, en el mismo lugar, y es importante adjuntar todos esos documentos para que no confundamos mi antepasado con el de alguien más. Ya,
Suele suceder esto. Bastante, bastante. Especialmente, yo siento que sucede a veces cuando empezamos, porque, por ejemplo, aquí dice que tengo un posible duplicado. Muchas veces eso es muy emocionante, la verdad, porque quiere decir que alguien más ya ha trabajado con un antepasado. Y si aquí le selecciono revisar combinación, puedo ver si es el mismo y lo agrego y posiblemente hasta se agregue más información de otros antepasados. Pero si no tengo cuidado y no estoy consciente de fechas, lugares, familiares, es posible que yo agregue el antepasado de alguien más y ya ahí en mi ramita, en lugar de ir para la derecha, estoy yendo hacia la izquierda con gente que no es mi familia. Así que sí es importante en donde se pueda agregar documentos e información que diga, sí, mi antepasado nació aquí, aquí, estos son sus padres, estos son sus familiares. Muy bien, Kenia, qué bueno que mencionas eso. Yo personalmente he dedicado horas a poder estimar o desestimar posibles duplicados. Y muchas veces lo que sucede es que algunos indexadores, cuando estaba totalmente en boga lo de la indexación, encontraban registros de ellos en distintos documentos y creaban un perfil, creaban otro perfil, creaban otro perfil. Y al final es importante juntar todos o desestimarlos y decir este no es, para efecto de evitar estas coincidencias y duplicación, sobre todo duplicación de ordenanzas. Exactamente. Exactamente, porque pues lo importante de ir al templo y hacer la obra por un antepasado es precisamente hacer la obra por esa persona. Pero si lo estamos haciendo una y otra vez por la misma persona, pues no es una uso efectivo de nuestro tiempo cuando podríamos estar ayudando a alguien más. Ok. Ahora, Kenia, tengo una pregunta para ti. Al menos en el templo de Monterrey ya no nos regresan las tarjetitas que llevamos con la ordenanza. La última vez que fui me dijeron, no, ahorita por lo de la pandemia ya no la regresamos. Y yo, pero es mi tarjetita, es mi colección de tarjetitas, ¿no? Entonces, Kenia, yo ya no tengo mi tarjetita. Ya no tengo la certeza de que el registrador o los hermanos que prestan servicio como obreros en el templo hayan hecho este registro de la ordenanza. ¿Cómo yo me aseguro de que sí se haya llevado a cabo? Son muy buenas preguntas y sí es muy válido. Sí sabemos que hay varias personas que cuando se empezó a llevar a cabo, pues, ¿y ahora cómo sé que se registró? Pues hay que volver a entrar a Family Search. Aquí yo he ingresado con otro antepasado y aquí hay varias pestañitas. Y si voy aquí a esta última pestaña, dice ordenanzas. Si lo selecciono, aquí me dice que el color gris significa que está efectuada. Así que el bautismo aquí dice efectuado, se completó en tal fecha y en tal templo. Y así podemos asegurarnos de que lo que fuimos a hacer al templo por este antepasado ha quedado registrado. Muy bien, entonces dentro de nuestra cuenta de Family Search ingresamos al perfil de la persona y checamos en el recuadro de ordenanzas y ahí podemos verlo. Así es. ¿Qué tan importante es que llevemos a cabo esta verificación, Kenia? Es muy importante, especialmente como ahora ya no veremos qué es lo que ha hecho el registrador y no es decir que no confiemos o que pensemos que no están haciendo bien el trabajo, sí lo están haciendo, pero siempre es bueno verificar nosotros para ver si necesitamos hacer alguna otra pregunta o si por alguna razón no aparece aquí, podemos solicitar ayuda aquí en la página de Family Search para averiguar qué sucede, pero sí es muy importante saber que Puedes ya se ha hecho. volver a clicar el segmento donde está lo de ayuda. Sí, hasta acá arriba, cerca del nombre, hay un símbolo de pregunta, dice ayuda y ¿Y podemos buscar. quién nos atiende, Kenia? Aquí son misioneros de Family Search que les han dado su capacitación para ayudarnos. Depende de dónde es que busquemos exactamente, es la persona que nos va a ayudar. A veces si es un problema técnico,
hay personas, empleados que trabajan en la página, en el lado técnico. Si es más una pregunta de agregar o cambiar, etcétera, misioneros de historia familiar. Y dependiendo de, por ejemplo, esto de hacer una consulta a un especialista, pues entonces sería un especialista. Ah, mira, qué interesante. Yo no sabía que estaba esta parte de ayuda, porque, por ejemplo, yo les comento, mis abuelos maternos se sellaron en vida en el templo de Mesa, Arizona. Pero en el Family Search aparece que el sellamiento no está hecho. De hecho, me lo marca con un casillero verde como si la ordenanza nunca se hubiera llevado a cabo. Entonces, es algo que yo tengo que asegurarme de que en los registros de la iglesia esté. Y voy a utilizar ese casillero para resolver mi tema. Ahí me podrían ayudar, ¿no? Exactamente, ahí lo pueden ayudar. Igual si es algo que ellos no pueden solucionar, lo van a dirigir con la persona que sí lo pueda ayudar. Excelente. Kenia, aquí tenemos una pregunta. Hermanos, los invitamos a que nos hagan preguntas, cualquier duda. Les repetimos para los que no llegaron temprano al programa, Kenia Rivera tiene un asociado en la Universidad de Brigham Young en la carrera de investigación familiar. Entonces, y ella además estuvo haciendo una pasantía o un servicio social, creo, como le diríamos acá en México, acerca de, perdón, en la biblioteca de genealogía de la iglesia en Salt Lake City. Entonces, creo que algo tuvo que haber aprendido. Entonces, cualquier duda que tengan, adelante. Ella puede ayudarnos en la parte técnica. Y cualquier duda doctrinal, el hermano Alvaradejo. Y si quieren que termine el programa, me lo dicen y lo termino. Muy bien. Nos dice el hermano Grimaldo. Hermana Rivera, ¿puedo realizar la obra vicaria por mi tatarabuelo solamente contando con su apellido paterno? Es que aún no puedo encontrar más información. Es una muy buena pregunta y me parece que no. En realidad la computadora es la que le va a poder decir si sí o si no, dependiendo de la información que tenga, pero solamente con el apellido no es lo mejor. Yo sugiero que siga buscando en otros registros, puede que no haya considerado algunos otros, por ejemplo, algunas de bautismo o de matrimonio, algunos censos. Depende de cada lugar, hay censos y más o menos uno puede ir sacando un aproximado, por ejemplo, de fechas, un aproximado del lugar. Podemos encontrar otros familiares. Así que yo sugiero que hermano, que siga adelante, no se desespere, con paciencia. Igual con los registros de historia familiar, si no encuentra algunas, se están actualizando cada día, se están agregando millones más. Así que puede que en un momento futuro puedan encontrar más información de su antepasado. Ya. Muchas gracias. Nos dice el hermano, la hermana Mía Campos, dice: Hola hermanos, no es tan difícil, yo no tengo ni idea de computación y por medio de mi teléfono he encontrado a muchos de mis antepasados y orando pidiendo al Padre Celestial que nos guíe. Muy bien. Y por aquí, gracias hermana Mía, y por aquí te mandan saludos o te saludan el hermano Marco Amador, Kenia. Muy bien. Ahora, hermano Alvaradejo, usted sirvió como presidente de templo. Y estoy Así es. segurísimo que usted escuchó muchísimos milagros en la obra de investigación familiar. Platíquenos, ¿cuál fue su experiencia? Algo que venga a su mente. Bueno, mira, realmente cuando las personas han aceptado el Evangelio en el otro lado del velo, en la sala de sellamientos del templo, la percepción espiritual es más alta. Nosotros normalmente lo que hacemos es hacer nombres y nombres y nombres, y no nos preguntamos si habrán aceptado o no. Y lo entiendo porque pues con trabajos podemos manejar la computadora, imagínate comunicarnos por medio del espíritu para saber si aquel ya se arrepintió, pues está más rudo, pero se puede hacer. O sea, cuando tenemos la comunicación del espíritu, podemos saber quién de los que están al otro lado se han convertido. Y mientras nosotros estamos haciendo una larga lista de nombres, por ahí hay un pariente que ya aceptó el Evangelio, pero no hemos llegado todavía a hacerlo.
Entonces, he conocido hermanos que llegan con un paquetón así de tarjetitas para hacer, y quieren que se haga de inmediato. Sin embargo, debido a la logística del templo, pues hay que ir esperando y hacerlo por partes. Pero si pudiéramos saber quiénes ya aceptaron el Evangelio, sería genial llegar a decir: mira, mi hermano, selléme estos ya se arrepintieron. Ah, estos para acá los sellamos de volada, ¿no? Porque la gran mayoría Híjole, qué lástima. Nos tenía muy atrapados con su conversación, hermano Alvaradejo. Por ahí debió haber tenido problemas con su internet. Ahorita lo volvemos a agarrar. Kenia, por aquí tenemos una pregunta. Dice lo siguiente: dice, hermana Rivera, ¿qué otra página complementaria para seguir consiguiendo datos genealógicos? Excelente. Igual voy a compartir el enlace aquí en la página. No sé si pueden ver mi pantalla. Yo déjame le agrego, permítame. Ah, ok. Ahí estamos, Kenia. Muy bien. Así que esta página, hay varias páginas de historia familiar. La de la iglesia, que se llama Family Search, es la más grande y la única que es gratuita. Ahora bien, la iglesia sabe que muchas otras organizaciones también tienen registros que son útiles para nosotros y han hecho convenio con estas páginas para que los servicios sean gratuitos. O si no es todo gratuito, la parte más esencial sería gratuita. Así que en esta página, si tienen un momento, pueden anotar este enlace: familysearch.org, diagonal campaign, diagonal partner access, diagonal. Los lleva a esta página donde ustedes se pueden inscribir gratuitamente a estas páginas. Ahora, como una sugerencia, algunas de estas páginas son para diferentes cosas. Por ejemplo, Find My Past tiene muchos registros, pero europeos. Así que si nosotros seguimos buscando antepasados en Latinoamérica, la primera que yo sugeriría es la de Ancestry.com. He encontrado muchos registros. A veces es más fácil encontrar registros aquí que sí están en Family Search, pero por alguna razón salen más fácilmente en esta o en MyHeritage. Ya las otras, yo sugiero que la utilicen hasta el final. Me parece que hay una de estas que es para genealogía de Francia. Así que más que nada para Latinoamérica es Family Search, Ancestry, MyHeritage, y si están listos o si tienen antepasados de Irlanda, etcétera, sería Find My Path. Muy bien, Kenia, del lado derecho de tu pantalla de la transmisión tienes un recuadro de comentarios. Me parece, si puedes copiar el link y lo pones ahí en comentarios, va a aparecer directamente con los hermanos para que tomen nota de este link y puedan buscar estas páginas complementarias a Family Search que bien nos pueden ayudar a poder aumentar nuestro árbol familiar. ¿Sí? Muy bien, hermano Alvaradejo, se le fue el internet cuando más picado nos tenía. Sí, se me fue el internet y la idea también. Entonces, mencionábamos que de las experiencias que hay, vienen porque tenemos un sentimiento correcto. En las experiencias de José hay una pregunta. ¿Estaba José Smith familiarizado con los líderes de dispensaciones pasadas? Fíjense qué interesante, ¿no? Yo me preguntaría a mí mismo, ¿estoy ligado espiritualmente con mis antepasados? Y alguien me preguntaba, ¿pero eso es posible? Claro que es posible. Moroni 10:5, que es mi escritura favorita, dice que es posible. ¿Qué dice Moroni 10:5? Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Entonces, hay hermanos que encuentran por medio del Espíritu el camino para localizar los registros de sus antepasados. Te pongo un ejemplo.
personal. Yo tenía o tengo que mi abuelo era un ingeniero civil de nombre Arturo Alvaradejo. Y él, pues, fue el propulsor de la construcción de carreteras en México, en este país. Y fue un personaje, pues, de altos vuelos, porque estudió en Inglaterra, estudió en Europa y sirvió en muchos lugares por allá, y luego vino a México y trabajó para el gobierno en la construcción de caminos, fue secretario de Obras Públicas a nivel federal. Bueno, hay una historia muy, muy, muy rica con él. El problema es que este hombre viajaba tanto que era como los marineros, en cada puerto tenía un amor y fue sembrando genealogía por todos lados. Entonces, el apellido Alvaradejo oficialmente, pues no aparecía en los registros muy, muy bien, nos costaba trabajo. ¿Cómo ligarlos para saber por qué línea venían? Sabíamos nada más hasta mi papá y de ahí para atrás no le encontrábamos. Y después de años de estar tratando de entender, cuando entendimos que era por el poder del Espíritu Santo, elevamos nuestra oración y entonces apareció la solución. El abuelo tenía la casa grande en la Ciudad de México y la rama de nosotros era una de las casas chicas, ¿no? Y entonces logramos encontrar en vivo a los actuales miembros de la familia Alvaradejo de la casa grande, fíjate. Por una bendición del cielo, no había manera de que lo supiéramos. Pero supimos que venía del cielo e incluso tuvimos una reunión con ellos, donde nos dijeron todas las familias, todo, 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 todo. Entonces, ha sido una bendición porque ya tenemos información para organizar todo lo que había de actas de nacimiento y todo para saber de qué familia y por dónde viene. Entonces, yo sé que hay conexión, uno puede saber. Así como José Smith tenía conexión con los cielos, nosotros podemos tenerlo, porque el Espíritu Santo nos manifestará la verdad de todas las cosas, todas, incluyendo los que han muerto. Gracias, hermano Alvaradejo. Esto me recuerda un par de experiencias personales también, o bueno, más bien de mi mamá. Una ocasión ella soñó a una tía de ella que había fallecido años atrás, que le hablaba, que estaba sentada al borde de una alberca, y le hablaba y le decía, Marlene, Marlene, y se aventaba para atrás y caía en el agua. Y varias veces vio esa escena, ¿no? Entonces mi mamá, sabiamente, fue hasta el lugar de origen de la tía, que es aquí cerquita en la ciudad de Monclova, en Coahuila, y obtuvo los datos y llevó su nombre al templo. Entonces, eso es algo de lo que nos puede suceder, ¿no? Y Claro. esta semana pasada, el 2 de noviembre, estábamos aquí en casa y lo platicaba yo entre semana en uno de los programas que estamos haciendo y ¿qué es lo que sucedió? Que vinieron a la mente unos medios hermanos de mi abuelo, el papá de mi abuelo. Tuvo dos esposas, de la que nosotros venimos, pues ahí estamos bien, ¿no? Pero del otro hay medios hermanos y mi mamá se acordó y dijo, tiene otros hermanos que no me sé sus nombres. Y le dije, los tenemos olvidados, los tenemos olvidados, hay que ir por sus nombres y hay que agregarlos al árbol familiar porque quizás ellos ahora, fíjese ahora que lo dice hermano Alvaradejo, ahora nos están avisando que ya aceptaron el evangelio y se arrepintieron. Fíjate, ¿qué tal, no? Y esta comunicación es vital, porque po podemos, y no es la primera vez, y en el templo tendremos experiencias al estar haciendo la obra. Pero sería importante que antes busquemos esa inspiración para encontrar los nombres y para saber cuáles de ellos ya se han convertido. Dice la escritura que en esta dispensación, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, se unirán todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra.
obviamente los difuntos también. Sí. Entonces, podremos juntarlo. Y vienen los días, ahorita es urgente trabajar en lo que nos está diciendo la hermana Rivera, porque si se llegan a construir 1.000 templos a nivel mundial, imagínense cuánta información necesitamos para que se trabaje en los 1.000 templos. O sea, Así es. si al mismo tiempo no nos cuesta dinero a nosotros personal, sino a la iglesia para construir los templos, por lo menos, si no le vamos a entrar con un billete, por lo menos entrémosle con los nombres, hermanitos. ¿Qué les parece? Sí, Vamos a muy bien. entrarle con nombres, con tarjetitas, con genealogía. Así es. Nos dice la hermana Claudia Torres, dice, qué gusto ver al hermano Alvaradejo y a la hermana Kenia Rivera. Y Kenia, aquí una pregunta, dice, el hermano Mario Olaya, dice, hermanos, he buscado en los registros de la iglesia a través de Family Search la partida de nacimiento de mi abuelo, pero el periodo no figura en el catálogo. ¿Debo esperar que se publique o solicitarlo? Kenia, ¿tienes información al respecto? Es una excelente pregunta y la respuesta depende de qué es lo que usted desea hacer. Si realmente desea buscar y obtener la partida de nacimiento y no lo logra encontrar, pues hay varias maneras de seguirlo buscando. Solicitarlo, en realidad no hay una manera de hacerlo, hay que esperar hasta que Family Search lo agregue. Pero hay diferentes maneras de buscarlo porque a veces se indexa de manera incorrecta y en realidad sí está el registro ahí, pero como la computadora está esperando que uno ingrese el nombre de cierta manera, por eso no le está apareciendo el nombre de la manera que usted lo ingresa. Así que esa es una. Hay que intentar buscarlo de otras maneras o ir página por página en el libro. Hay maneras de buscarlo, hay maneras de hacer esto efectivamente, aunque se escucha como página por página y voy a tardar mucho tiempo, en realidad hay estrategias para hacerlo bastante rápido y con experiencia y práctica uno la verdad es que lo puede hacer muy rápidamente. Eso es por un lado. En el otro depende, hermano, el por qué está buscando la partida de nacimiento. Si busca obtener la información de cuándo nació, mientras que sale ese registro, puede utilizar otros registros para complementarlos. Por ejemplo, el acta de matrimonio de esa persona puede que venga la fecha y el lugar de nacimiento. O un censo puede que más o menos saquen una fecha aproximada, un lugar aproximado. Así que esas son mis dos respuestas. Entonces, digamos que para efecto de la ordenanza bastaría con esto último que estás diciendo. Exactamente, no es necesario encontrar la partida de nacimiento si encontramos información en otro registro que proporcione la información o un aproximado. Así es. Muy bien, gracias, Kenia. También le quisiera decir al hermano que nos preguntaba ahorita sobre la partida que está buscando, que tuvimos un programa aquí que se llama El valor de tu pasado. No sé si lo vio o no lo vio. Si no lo vio, vaya y véalo. Y si ya lo vio, vaya y véalo otra vez. Y busque, el hermano Rodolfo Derbez explicó cómo funcionan los algoritmos de Family Search y qué tenemos que hacer para encontrar los registros de las personas que estamos buscando. Él dijo, dice, Family Search funciona al revés. En Google es entre más mejor y estamos acostumbrados a usar esa plataforma de búsqueda. Y él dijo, en Family Search es al revés, entre menos mejor. Y por eso ya modificamos los rangos de búsqueda. Y entonces ellos ya hicieron la modificación. Vaya y busque esa parte del video donde él lo explica de una manera muy concisa. Muy bien, Kenia, ¿tenemos alguna otra herramienta práctica que tengamos para los hermanos? Sí, déjeme ir otra vez aquí a la página. Y aquí tenemos un wiki de historia familiar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Así que, ¿cómo ingresar? ¿El wiki qué es? Es como una enciclopedia de historia familiar. Podemos encontrar más información acerca de actas de nacimiento, bautismos, o podemos ingresar a un lugar en específico y ver qué registros hay disponibles, etcétera. En Latinoamérica, el wiki
no está al 100%. ¿Por qué? Porque los hermanos que conocen de esta información son los que deben de modificar esta página y en realidad todos podemos hacerlo. Y si uno sabe de una cosa, pues la invitación es agregarlo al wiki para que le sirva a otro. Pero aquí en la página wiki, aquí si yo busco aquí en buscar en Family Search e ingreso estas palabras, consultas en línea de la Biblioteca de Historia Familiar, me aparece esta pantalla y las consultas es una reunión gratuita que, o sea, nadie más lo ofrece, solamente la Biblioteca de Historia Familiar con un especialista, es de 20 minutos. Ahora, ellos no le van a investigar su historia familiar, o sea, simplemente van a escuchar qué es lo que usted necesita y le va a dar una estrategia, una meta, un método de investigación para que usted lo haga en su propio tiempo. Si sigue uno bajando, aquí dice reserve una consulta en línea, le va a hacer algunas preguntas. Y ya el especialista estará preparado. Ellos se preparan 15 minutos, tienen en su tiempo para buscarle un poco de información, ayudarle con lo que ocupe, para que en esos 20 minutos que ustedes hablen con la persona, tengan una experiencia personalizada y se pide que solamente se haga una cita una vez a la semana, pero no hay límite a cuántas veces. O sea, cada semana uno puede hacer una consulta, luego la siguiente y así. Y es algo que ellos desean ayudarlo. Saben que muchas personas no pueden ir a la Biblioteca de Historia Familiar en Lago Salado y esta es una grandiosa manera de ponerse en contacto con un consultor especialista en el tema. Eso, ¿ellos nos atienden en español, Kenia? Los atienden en español, tienen un equipo en español. Muy bien. ¿Y está disponible en horarios específicos? ¿O nos dan una cita? Exacto, cuando usted entre a crear la consulta le aparecerán los horarios. Muy bien, Kenia. ¿Nos puedes mandar este link, por favor? Fíjense qué Sí, claro. maravilloso. Yo tampoco sabía de este recurso. Sí, no. Entonces, es una asesoría personal. No nos hacen el árbol familiar, pero sí nos orientan sobre cómo avanzar en nuestro árbol genealógico. ¿Es correcto lo que entendí, Kenia? Es correcto, exactamente. Muy bien. Entonces, hermanos, qué maravilloso, ¿no? Entonces, Kenia por aquí nos va a mandar el link, me lo va a mandar y yo lo voy a poner en los chats, tanto en Facebook como en YouTube, para que ustedes puedan tenerlo y puedan ingresar y puedan buscar esta ayuda si es que la necesitan, ¿sí? Entonces, en este momento ya lo estoy poniendo en los chats, para que puedan copiarlo, por favor. Muy bien, Exacto. Kenia. Una vez que Veo. se ingresa al enlace, esta es la página que le va a aparecer y hay que simplemente seleccionar qué es lo que ocupa. Ocupa ayuda con cómo utilizar Family Search o una pregunta de inmigración, Latinoamérica, Europa y dependiendo de ahí, le va a preguntar en qué lugar desea. Digamos, tengo antepasados argentinos. Me va a preguntar mi zona horaria. Esta es la mía, pero les aparecerá la suya. Y ahora sí, de aquí pueden hacer la selección de cuándo necesitan hacer la consulta. Wow, qué maravilloso, Kenia, qué maravillosa herramienta, ¿no? Presidente Alvaradejo. Sí, es Creo que. una chulada. Ahora, con estos recursos, si no encontramos, es porque no le ponemos tantito empeño. Así que es maravilloso, hermana. Gracias. Kenia, ¿tienes algo más? Lo último que me gustaría compartir, sí, Okay. es si vamos de vuelta a Family Search. Aquí igualmente hay muchas clases. Hay que ir al centro de ayuda. O sea, aquí seleccioné este icono de pregunta. Centro de ayuda. De aquí puedo seleccionar una pregunta, buscar por tema. No, pues necesito ayuda buscando registros o cómo encontrar. Puedo encontrar artículos o clases al respecto.
Y aquí es otro buen recurso mientras que esperan su consulta o si prefieren hacerlo por su parte, esta es una buena manera de ingresar a ello. ¿Estas clases de las que hablas son tutoriales que ya están ahí o son en vivo o qué son, Kenia? Son tutoriales que se hacen en vivo. La página de Family Search en Facebook tiene estas clases, se presentan en vivo. También hay una página que se llama Amigos de la Biblioteca de Historia Familiar. Ellos también tienen clases en vivo que luego se sube a esta plataforma, pero ahí también las pueden encontrar. Ok, muy bien. Pues qué maravilla. Entonces, hermanos, aquí está una serie de herramientas maravillosas que bien podemos utilizar para efecto de poder avanzar en nuestro árbol genealógico. Interesante, Sí. qué interesante. Muy bien, hermanos, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Me parece que ha sido muy fructífero tanto aprender en la doctrina como aprender en la práctica, la aplicación misma, ¿no? Kenia, quisiera preguntarte algo. En tu pasantía dentro de la biblioteca de la iglesia, de la biblioteca de genealogía de la iglesia en Salt Lake City, ¿cuál fue tu experiencia? Ahorita decías que hay muchas personas que llegan a buscar los recursos que ahí proporcionan. ¿Qué recursos proporcionan ahí que no estén en línea, por ejemplo? ¿Por qué van? Otra pregunta que te haría es, ¿solamente hay personas que van del mismo Utah o van de todas partes del mundo? Platícanos. Sí, fue primeramente una experiencia maravillosa. Si algún día vienen al Lago Salado, a la manzana del templo, la Biblioteca de Historia Familiar está al ladito. Lo acaban de renovar. Yo siento que más que nada, todos los recursos que tienen ahí, una que otra cosa, se tiene que consultar ahí mismo. Pero en realidad han hecho un gran esfuerzo por proporcionar que todo lo que tengan esté en línea. Y con estas consultas en lo particular de 20 minutos, hay ciertas bases de datos que un especialista puede ir y ayudarlo a buscar ahí mismo y luego traérselo con el tiempo que se les dé. Así que en realidad, aunque es muy bonito ir, hay mucho, mucho, mucho disponible en línea. Pero para los que van, es una experiencia muy bonita, un ambiente que con otras personas que están tan dispuestas a buscar su historia familiar. Están los especialistas presencialmente, así que también es muy bonito. Así que es una experiencia, un espíritu allá adentro que no sé, que difícilmente se encuentra en otro lugar sin dejar al lado los templos o las capillas, ¿verdad? Pero sí, si algún día necesitan ese ánimo, pues ahí están. También hay muchos hermanos que vienen de fuera, que hacen su esfuerzo. Yo conocí hermanos de Monterrey precisamente, que aquí me los he topado fielmente ahí haciendo su búsqueda. La Biblioteca de Historia Familiar también cuando vienen personas extranjeras de funcionarios gubernamentales, hay un equipo VIP, así se les dice, que se especializan en ayudar a esta gente, les da su tour y aún nosotros mismos que no somos, digamos, gente tan importante, si uno pide un tour, se les da un tour, se les ayuda con su historia familiar, es una experiencia increíble. Muy bien, pues muchas gracias, Kenia, por tus aportaciones el día de hoy. Gracias por tu apoyo y por tu interés en contribuir en la historia familiar. Muchas gracias, doctor. Hermano Alvaradejo, ¿qué se lleva de esta conversación? Me llevo lo que dijo el profesor. Otra vez se nos fue el hermano Alvaradejo. Justo en el cierre de campaña. Mientras, hermanos, les voy a dejar otro link aquí que ahorita vino a mi mente. Lo estoy dejando en los chats. Cuando vino el hermano Rodolfo, él nos mostró, nos platicó que ellos entregaban libros a algunas personas famosas donde les entregaban su genealogía. Por ejemplo, en los Rustec, ¿cómo se pronuncia, Kenia? Sí, O Rustic. esa. Y las Expo Genealogía. Entonces, acabo de poner ahí la liga donde si tú le das clic vas a poder acceder
al mismo archivo que ellos utilizan para entregar estos libros. Entonces, tú puedes hacer tu libro de manera personal, de la misma manera en que lo harían el Family Search o la iglesia para entregar a personas como líderes de gobierno o personas famosas. Entonces, adelante, ahí está el link. No lo pierdas, por favor. También nos dice la hermana Yamel Sanderson. Hermana Kenia, mil gracias por vuestra valiosa orientación. Son muy, muy interesantes todos estos temas de genealogía. Felicidades, que Dios les bendiga por siempre y para siempre. Gracias, hermana Yamel. Gracias, Pastor. Hermano Alvaradejo, se le fue la La conexión otra onda, vez. fue la onda. Pero te decía yo que lo que me doy cuenta es que José Smith entendió esto y hizo este salmo donde dice: una voz de al qué oímos en el Evangelio que hemos recibido, una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos, buenas nuevas de gran gozo. Entonces, fíjate qué interesante, o sea, esto de la historia familiar son noticias para los muertos que por años y años estuvieron guardados ahí, ¿no? Sin embargo, en esta la dispensación del cumplimiento de los tiempos es una gozosa nueva para los muertos. Gozosas nuevas de gran gozo. Así que nosotros somos los portadores de esas gozosas nuevas a medida que hacemos la obra por ellos. Me imagino yo cómo es allá, ¿no? Que llega la noticia de que ya se hizo la obra y estas personas ya habrían recibido el Evangelio. Imagínate el gozo, ¿verdad? De que, y me preguntaban como presidente del templo, oiga, ¿por qué nada más debemos hacer cinco? Y bueno, es que los hermanos en Lagos Salados nos dicen que los bautismos debemos de dosificarlos. Pero una vez platicando con los hermanos allá en Lagos Salados, les dije, oye, no entiendo esta filosofía de que nada más hagas unos cuantos bautismos porque se va acumulando lo demás, la iniciatoria, la investidura y todo lo demás. Le digo, ¿qué no si hace la diferencia cuando uno de ellos se bautiza por sus antepasados y ellos aceptan? Eso los saca del lugar donde están. Ahora ya son miembros. Entonces no importa que se esperen un poco más para hacer lo demás, pero por lo pronto lo básico ya lo tienen. Así que yo me ponía a autorizar que hicieran todos los que llevaran. Muy bien, gracias, hermano Alvaradejo. Dice la hermana Lupita Contreras: wow, estoy muy sorprendida de todos los recursos que ponen a nuestra disposición. Definitivamente el tiempo apremia y necesitamos trabajar arduamente. Muchísimas gracias, hermana Kenia y hermanos, por tanta valiosa información. Exactamente, el tiempo apremia. Kenia, ¿qué te llevas de esta conversación? Yo me llevo la parte doctrinal. ¿Qué tan importante es? Porque a veces, una vez que uno empieza a hacer genealogía por años y años, a veces uno se olvida, con toda honestidad, uno se olvida por qué. Porque ya se acostumbró, hay que buscar otro registro, hay que buscar otra imagen, hay que corregir acá. Pero qué bonito es regresar a la doctrina, el por qué se hacen las cosas, el por qué la iglesia se ha preocupado por dar todas estas opciones y recursos precisamente para que podamos vivir en familia y que tengamos la oportunidad no solo nosotros de seguir arrepintiéndonos, empezando de nuevo, sino proveer eso a alguien más que lo ocupe. Pues muchas gracias, Kenia. Muchas gracias, hermano Alvaradejo, por habernos acompañado en este programa. Y gracias, queridos amigos, que han estado acompañándonos el día de hoy. Ojalá y sea de beneficio para todos nosotros. Y pues nos vemos mañana a las 9 de la mañana con las conversaciones sobre la conferencia general. Hasta luego.